señor presidente de la República. Bueno, lo que yo creo que hemos venido insistiendo y el mundo así lo está viendo. Hoy la impunidad no va a reinar en el mundo frente a las masacres, frente a la violación de los derechos humanos, frente a la violación del derecho internacional humanitario. El mundo se ha venido uniendo precisamente para combatir este tipo de crímenes y eso es precisamente lo que trae como resultado que se cataloguen como terroristas internacionales. Inclusive si usted revisa la declaración de Quebec precisamente respaldando un plan de Colombia, lo que busca el proceso de paz en nuestro país con el respaldo de la comunidad internacional es efectivamente que haya un cese al fuego, un cese de hostilidades, un respeto a los derechos humanos y un respeto al derecho internacional humanitario. Las masacres, es decir, lo que el mundo entero sabemos, todos condenamos las masacres, no pueden seguir existiendo este tipo de hechos. Lo que hemos dicho claramente de todos los actores, no estamos hablando solamente de las autodefensas, de todos los actores del conflicto, lo que necesitamos buscar, y por eso desde el gobierno con el alto comisionado hemos venido insistiendo en que tenemos que llegar a acuerdos sobre la humanización del conflicto, pero por sobre todo de excluir a la población civil del conflicto. Aspiramos a que en las próximas semanas podamos ya, de acuerdo con las FARC, tener la comisión en la cual habíamos acordado para que haga presentaciones y recomendaciones a la mesa de negociación sobre este tema: derecho internacional humanitario, derechos humanos, humanización del conflicto. Bueno, yo creo que fue muy importante nuestra visita, no solamente el respaldo que obtuvimos en Quebec por parte de los 33 presidentes de la América, sino igualmente nuestra visita a Noruega y Alemania, en que nosotros aspiramos que el próximo 30 de abril, en que vamos a tener la mesa de aportantes en Bélgica o en Bruselas, podamos nosotros obtener los recursos precisamente para todo lo que corresponde el lado social del Plan Colombia, que en buena parte es donde Europa quiere involucrarse y quiere trabajar. Entonces nosotros aspiramos a que podamos conseguir esos recursos y que de esta manera podamos ya culminar el proceso de obtener los recursos que nos habíamos nosotros propuesto para los tres primeros años del Plan Colombia. Por el momento, nosotros continuamos igual con el tipo de la cooperación, no solamente con Estados Unidos, sino dentro de nuestras Fuerzas Armadas y dentro del gobierno colombiano, de perseguir y lógicamente, de combatir a quienes están mal margen de la ley, llámese autodefensas o llámese guerrillas. Última, a ver. Sí. No la conozco, no las conozco. No conozco tampoco, no entiendo por qué. Por ejemplo, lo que leímos en el periódico esta mañana era que empresas multinacionales estaban... No conozco,
La verdad que no conozco. No conozco porque no debería, porque si son planes sociales, si nosotros estamos trabajando con los municipios colombianos en lo que es acueductos, alcantarillados, en lo que tiene que ver con la construcción de vías, en lo que tiene que ver lógicamente con la inversión social, no vendría al caso de ver qué multinacionales hay. Gracias, gracias. Ya, a ver.